The Apocalypse. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. A continuación, te estaremos hablando sobre el infield del puertorriqueño Javier Báez, quien hace poco llegó al equipo de los Metros de Nueva York tras ser cambiado desde los Cubs, el único equipo con el que había visto acción en la Gran Carpa. Los Metros esperaban un Javier Báez explosivo, pero hasta el momento el jugador no ha hecho mucho para el conjunto desde su llegada, ya que apenas batea para 196, con OVP de 260 y un WAR de 0 en 15 partidos. Incluso ha lucido muy mal en un par de ocasiones versus los Gigantes de San Francisco. Y a continuación te mostraremos algunas de esas jugadas. Javier Báez le hizo un grandísimo favor al dominicano Johnny Cueto, quien se encontraba enfrentando a su compatriota Jonathan Villar cuando este pegó una línea al jardín central sin outs. Había corredores en las dos primeras almohadillas, mientras que Báez era quien se encontraba en la segunda, pero no supo leer ese batazo de Villar para salir corriendo hasta doblar por la tercera base y ser puesto out luego de que el batazo de Villar sea capturado, para tras ese garrafal error frenar un posible rally para ligar dos outs para el dominicano Johnny Cueto y salir sin apuros. No cabe duda de que hay lanzadores que con sus asombrosos lanzamientos hacen quedar mal a cualquier bateador, incluso al más experimentado. Pero en esta otra ocasión, el mago lució bastante mal, a tal punto que se vio de manera humillante la manera en que le abanicó un lanzamiento al joven lanzador de los Gigantes de San Francisco. Y es que el zurdo Sammy Long hizo que Javier se viera mucho peor que un jugador de una liga infantil, luego de un lanzamiento en el que fue aproximadamente a 78 millas. El picheo fue un cambio, el cual hizo que Báez se viera muy alejado de la bola, la cual llegó bajita y bastante fuera de la zona. Las cámaras pudieron grabar de manera clara la distancia que había entre la pelota y el bate, ya que fue un swing bastante adelantado. También se captó la expresión del pelotero, pero las cosas no fueron tan malas para el jugador, ya que por lo menos pudo ir a la primera base y de esa manera evitar un ponche. Pero también créditos para el joven lanzador, que completó 5 entradas y un tercio para que su equipo venciera a los Metros, imponiéndose 8-0 en la ciudad de Nueva York en ese partido. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfil Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima.